Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez es un vídeo de combates de Pokémon, ¿vale? Es una nueva sección que voy a hacer, que como también hice en lo de la Pokémon XY, que subía un combate, no se subieran muchos, pero bueno, pues voy a hacer lo mismo en esto. Y es que quería empezar con este vídeo porque es que me ha hecho muchas gracias lo de la copa de peques, como estáis diciendo ahí, ¿vale? Es que me ha hecho mucha gracia porque ahora veréis realmente cómo fue el combate. Solo combatí 4 o 5 veces y este combate que gané, me parece que gané de 5 combates y gané 3, ¿vale? No es que haya ganado muchos, pero este me ha hecho muchísima gracia, ¿vale? Así que os lo pongo para que le veáis, ¿vale? Esta es muy gracioso, ¿vale? El jugador contra el que jugué, se llamaba el... Vale, yo saqué un Oshawott. El jugador se llamaba Radoli, o Radol, ¿vale? Él saca un Staryu y podéis ver lo que hace el mío, ¿vale? el Staryu suyo es más rápido que mi Oshawott y me hace un rayo. En la super eficaz estaba, claro, el tipo agua. Pero yo tengo hierbalazo, lo que él no se lo sabía. Y de un solo golpe me le cargo. Derrota a su Staryu. A mi Oshawott le quedan muy poquitos porque tenía la vida esfera, lo cual me resta vida, ¿vale? Pues me sube el ataque. Él saca a Bagon, pero mi Oshawott tiene rayo hielo, lo cual le vuelvo a hacer lo mismo. Le derroto a Bagon de un solo golpe. Es muy gracioso, ¿eh? Mi Oshawott siguió perdiendo más vida. Yo creía que este iba a ser ya, digo, este es más rápido y me le mata. Su Golet, él saca un Golet, que es el Assigny, que es bien bonito. Y yo uso Samuera, lo cual también es eficaz contra el Golet. Lo que le pasa es que va y le vuelve a derrotar otra vez. Es muy gracioso. Y como acabéis de ver, yo salgo así que perdiendo vida, pero así no se debilita. Y claro, gano al Random. Ha sido muy gracioso porque solo he usado 3 movimientos y directamente le he derrotado, ¿vale? Decidme en los comentarios si realmente os ha gustado el vídeo o no. Yo creo que esta vez este combate así que vuelva a ganarle va a ser imposible. Os puedo comentar que mi Oshawott, como acabáis de ver, pues tenía esos ataques. Me parece que tenía otro de tipo eléctrico, ¿vale? Ahora mismo no me acuerdo, sin imaginaros. Y luego tenía la vida esfera, que ya sabéis que eso va quitando vida, pero aumenta el ataque, lo cual me consigue, gracias a ello, pues conseguí derrotaros a todos de un golpe. Dejadme en los comentarios si realmente os ha parecido interesante este combate o no. Y si realmente os gusta la sección de esto de combates, os voy a ir subiendo combates, ya sea que pierda, gane o lo que sea, ¿vale? Y si, hombre, sí que vosotros también queréis que salgan vuestros combates, pues dejadme el código del combate en los comentarios, por Twitter, o por email o lo que sea, y luego yo subiré el vídeo a YouTube, pues eso, comentándolo un poco y cosas de esas, ¿vale? Para que los demás lo vean. Y si os ha gustado, pues sabéis, darle a like o lo que sea, ¿vale? Así que gracias a todos, espero que os guste esta nueva sección, ¿vale? De combates. También tengo una de las secciones de que se evolucionando el ROZA, que por ahora como no estoy jugando mucho, pues no subo vídeos, pero os preocupéis que os traeré más de esa sección, ¿vale? Y nada más, así que darle a like, suscribiros, comentaros, las cositas de siempre, ¿vale? Así que gracias por ver el vídeo y hasta el próximo. ¡Hasta luego!